El nuevo móvil marca Mercedes-Benz, modelo LO916 de 35 asientos, tendrá un costo de 68 millones de pesos y prestará servicio a las escuelas Kimun Lawal, Escuela Alerce Histórico y Colegio Los Alerces. Este nuevo vehículo es una iniciativa que se llevó a cabo por la coordinación de los directores de los tres establecimientos educacionales mediante el Fondo de Revitalización de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educacional Municipal, FAGEM, señaló el alcalde Gerboy Paredes. Precisamente toma en cuenta lo que los directores de cada establecimiento y la comunidad educativa, ¿cierto? Incluimos a ellos los centros de padres y apoderados, los mismos apoderados, los chicos, los profesores en realidad, ellos se ponen de acuerdo para ver sus necesidades, ¿cierto? Y en torno a eso vieron que era un bus. Y aquí hubo una asociación específicamente entre tres colegios, los de Alerce, ¿cierto?, para comprar este bus por prácticamente 70 millones de pesos para 35 niños, ¿no? Y esto fue adjudicado hoy día, por lo tanto es un avance más. Pero además, yo quiero entregar la noticia buena nuevamente, una más para la educación que se viene sumando a la entrega de útiles escolares, de la mochila escolar de gran calidad, a este tema de los buses. También quiero señalar, cierto, que estoy instruyendo tanto a Sexplan como a la Dirección de Educación para que pueda aquí haber una compra de nuevos buses. Serían alrededor de 3 o 4 buses por la suma de 140 millones de pesos. En cuanto a los avances en el quehacer educacional, el alcalde informó que instruyó a Sexplan y a la Dirección de Educación Municipal para la compra de nuevos buses, lo que se traducirá en una inversión de más de 140 millones de pesos, lo que va a permitir mejorar la flota existente que estará a disposición de los alumnos de los establecimientos municipales de la ciudad.